votaciones a favor y en contra ha generado la propuesta hecha por el diputado de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, de que se reduzca el número de diputados, así como los privilegios de que actualmente gozan estos congresistas. Yasmiri Rodríguez está en directo para presentarnos los detalles. Yasmiri, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La propuesta es que en lugar de 190, los diputados sean 140. El salario promedio de nuestro país ronda los 32 mil pesos mensuales. Eso significa que una persona promedio debe trabajar 10 meses para ganar lo mismo que un legislador percibe. Con este planteamiento, la organización política afirma persigue que se eleve la calidad del Congreso Nacional a favor del país. Pero de inmediato, sectores han mostrado su desacuerdo con la sugerencia. Yo creo que la democracia no se desarrolla ni se fortalece con menos democracia, sino con más democracia. Esto quiere decir que la representatividad en términos numéricos de los congresistas es un factor importante para que el Parlamento y el sistema político y el sistema de gobierno de la República Dominicana se conecte con la sociedad y con los diversos sectores de la sociedad. Ahora que se va así, ¿por qué no lo hizo cuando llegó? Cuando él llegó sabía que estaban, que me gustaría saber cuáles son los privilegios. Eso es un sentir no de él, sino de muchísimos diputados, pero hay que hacerlo con sinceridad, porque muchos dicen eso, pero solamente para la prensa, y hay que decirlo y despojarte de ello. Hay quienes son más radicales y aseguran la denominada Cámara Baja debe ser eliminada. Es una exageración que nosotros tengamos un Congreso bicameral cuando somos una isla de apenas 48 mil kilómetros cuadrados. Entonces, estamos de acuerdo no con la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, sino con la eliminación total de esa Cámara porque es completamente inoperante. También mostraron su inconformidad con la eliminación de los privilegios a los congresistas. Un congresista que haga su trabajo necesita disponer de condiciones materiales que garanticen que su ejercicio sea exclusivo. Además de luchar contra el rechazo que ha suscitado la sugerencia para que sea una realidad, conllevaría modificar la Constitución de la República. Buenas noches. Muchísimas gracias, Yasmiri. Que tengas muy buenas noches y vamos a cambiar.